Señor, abre mis labios y mi boca proclamará alabanza. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Claridad disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Pero nuestro Dios, el Padre de la gloria, hoy libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia que nos dejó su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de Cristo, y al don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro. Señor mío,
De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios y mudo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la habitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. Meditando lo que pregunto, es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos. Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo sus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el aire, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vago por las aguas caudalosas, no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Corazón se regocija por el Señor, y mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos antiguos, no echéis por la boca arrogancia. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La
mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Que levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Para hacer crecer siempre entre príncipes, y tener un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzgará el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Y tierra y nube lo rodean, justicia y derecho sostiene su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolo la tierra se estremece. Los montes se derriben como sea ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, no se ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran a todos los dioses. Oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por su sentencia, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Aparece la luz para el justo y la alegría para los rectos del corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De la carta a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre,
la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos al Señor con santidad por nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca
el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
a la calle. Damos la paz al Dios de toda paz. Y de tu misericordia, Dios. La tierra espera el Evangelio del Reino. Y de tu
y alegría a quien ama y perdona. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En eterno misericordia, en luz, misericordia, misericordia, Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto que estemos alrededor de este altar en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir al Señor por todos los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo bienhechores, algunos de ellos que ya están allá con Dios nuestro Padre. También vamos a pedir, seguimos pidiendo, por Monseñor José Luis Guerrero, que ya esté gozando de eterna paz con ese amor grande. Ahora sí que de su santo patrono, San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. También vamos a pedir por todos los enfermitos del Cabildo. Vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades, cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Piedad, piedad,
Oremos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. Hermanos míos, las lecturas que nos hablan de la familia. También hay una relación con respecto a los esclavos. Muy interesante la lectura. Y en el Evangelio nos hablan de que debemos de ser coherentes con nuestra fe. No basta decir Señor, Señor. Vamos a escuchar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo, no solo cuando los están mirando, ni solo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Ustedes, amos, correspondan a sus esclavos, en una forma semejante. Absténganse pues de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos y en el cual no hay favoritismos por una persona o por otra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben,
participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se podrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre resulta difícil la síntesis en 5 minutos de todo lo que dice el Señor, y siempre cosas que hemos escuchado dicen más y más y más, y es de no acabar. Pero yo quisiera darles algunas de las ideas para que después ustedes mismos vayan, reflexionen con su familia, como lo habla la primera lectura, la importancia de la familia. Cómo tenemos a un evangelista como San Lucas que nos habla en pocas palabras muchas cosas. Dice: se encaminaban a Jerusalén.
Jesús iba enseñando y se encaminaba a Jerusalén. Y este término evidentemente ya nos hace pensar en todo lo que sería la Pascua, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se encarnó, por eso, para darnos la resurrección, la vida, y esa resurrección se tiene que vivir aquí y ahora, como Él lo hace, enseñando, mostrando, dando testimonio. Los que se sentían tan cercanos a Él, se sentían que habían comido con Él, que habían estado en las plazas con Él, resulta que no es tanto por la incoherencia. Por eso el Señor dice, no los conozco. Y cuando habla aquí de Abraham, Isaac, Jacob, vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, está hablando de esa resurrección y está hablando que Él es Dios no de muertos, sino de vivos. Precisamente la Pascua habla de esto, la Pascua es esto, es Jesucristo nuestro Señor que resucita, pero no como un espectáculo, sino resucita para que nosotros tengamos vida en Él, para que nosotros después de esta muerte vivamos eternamente con Él, en la plenitud total. Esta es la fe, esta es nuestra fe maravillosa, esta es nuestra fe. Y después cuando habla aquí también, vendrán muchos de oriente, poniente, norte, sur, vendrán de muchos pueblos, pero ustedes que se sienten tan cercanos, se desesperarán, porque no se les dejará entrar, porque no fueron coherentes con su vida y con aquello que dicen creer. Y claro que nos sentimos apelados todos nosotros que estamos en esta Eucaristía, y todos los que nos decimos católicos, y todos los que nos decimos guadalupanos, porque no basta, no basta con decir Señor, Señor, no basta con creer que estamos cerca de Él, si no lo actuamos, si no lo vivimos, si no damos testimonio. Y precisamente el testimonio más grande es dar testimonio de que Él es la vida, la resurrección, la plenitud, el gozo, la alegría. Si nos dedicamos a secuestrar, a robar, a violentar, a matar, por mucho que digamos, Señor, Señor, soy guadalupano, no sé quiénes son ustedes. Por eso la lectura es tan fuerte, porque estamos esclavizados en el pecado. ¿Cuántos de nosotros nos decimos que estamos libres, pero en realidad estamos esclavizados en la muerte, en el pecado, en la desolación? Y peor cuando se es hipócrita, cuando por un lado estás hablando de Dios y hablas de Dios y dices, como digo, dices que eres guadalupano y sin embargo la vida dice totalmente lo contrario. Y no solamente tú eres esclavo, sino también haces esclavos. Tu actitud, tu vida, tu falta de testimonio esclaviza a los demás. Y te digo que me llena fuertemente la atención toda esta lectura, porque siempre nos está hablando el Señor. Y obviamente siempre tengo en la mente y en el corazón a Santa María de Guadalupe desde su mensaje, su imagen, cómo ella está pisando esa luna negra con ese angelito, con alas de tres colores, azul, blanco, amarillento y rojo. Para los que no sepan, esos son los colores de los cuatro rumbos del universo. El negro, el norte, el sur es el azul. El este, donde sale el sol, que yo pensé que sería el blanco amarillento, no, es el rojo, porque en la mentalidad indígena se necesitaba mucha sangre y corazones para que surgiera el sol. Es el rojo. Y el blanco amarillento es el poniente. Así que tenemos en su imagen aquello que también sería México, de donde surgen los cuatro rumbos del universo, norte, sur, este y oeste. Cómo Dios ha venido, y tenemos esto todavía, para entregarnos esa Pascua, precisamente a través de su Madre Santísima, y lo hace en un pueblo grandemente religioso. Sí, es cierto, estaba en las tinieblas de la idolatría. Es cierto que mataban a miles de esclavos, miles de víctimas de la guerra. Ellos creían que el corazón y la sangre podría nutrir al sol. Es verdad. Pero tampoco se puede negar, como tampoco lo niegan los mismos misioneros de aquel entonces, lo profundamente religiosos que eran.
Y eso es lo que toma la Virgen Santísima al inculturarse. Toma lo bueno y verdadero de este pueblo para anunciar precisamente para que Jesús siga enseñándonos que Él es la resurrección y la vida. Les voy a leer un pedacito. No te alarmes, es pequeñito, es un pedacito, pero de veras que deja con la boca abierta. Fíjense cómo era nuestro pueblo. Decía el papá a su niña, a su jovencita, que se levantara todas las noches a rezar, a orar. Póstrate de rodillas y de codos delante de Dios. Inclínate y cruza los brazos. Llama con clamores de tu corazón a nuestro Señor Dios, invisible e impalpable, porque de noche se regocija con los que le llaman. Entonces te oirá, entonces hará misericordia contigo, entonces te dará lo que te conviene y aquello de que fueres digna. Haz de cuenta que estoy leyendo un libro de espiritualidad de ahora, cristiano, por supuesto. Y sin embargo, son los consejos del padre indígena a su niña chiquita, a su palomita, a su socoyotita, para que vaya por el buen camino. Y dice tantas otras cosas. Entre otras también, mira de no deshonrar a tus padres, ni siembres polvo encima de tus pinturas, que significan las buenas obras y fama. Mira que no los infames. El dar un buen testimonio, en otras palabras, es al final de cuentas hablar de nuestra raíz, es hablar de nuestros padres, es honrar a nuestros padres. Hay naciones que tienen esto fuertemente cargado también, como son los japoneses, por decir alguno. El honor a sus raíces, a sus padres. Con razón Juan Diego, cuando se le estaba muriendo su raíz, su tío anciano, Juan Bernardino, corría por un sacerdote. Imagínate tú, estaba a punto de morir. Por un lado, precisamente este señor, Fray Bernardino de Sahagún, que hemos escuchado, le dice a los ancianos que ellos estarán en el infierno porque enseñaron la idolatría, porque enseñaron malas cosas, porque desviaron al pueblo hacia las tinieblas de la idolatría. Y por el otro lado, los indígenas, cuando una persona moría enfermo, se iba al infierno. Pobre Juan Bernardino. Por un lado, los españoles le dicen que son los culpables de que todo mundo se vaya al infierno, y por el otro lado, por estar enfermo, los indígenas le dicen que va a ir al infierno. Con razón, ahora entiendo la fuerza de Santa María de Guadalupe cuando ella, y lo digo mal, ellos, ¿por qué? Porque acuérdate que Jesucristo nuestro Señor está en su inmaculado vientre. Ellos, Jesús, María, entran a la choza de Juan Bernardino y le dan la salud y la salvación. La salud y la salvación. Aquel que es la raíz, aquel que es el sustento, la sabiduría y la autoridad para Juan Diego. Que ella entre hasta lo más profundo de nuestra raíz. Que nos sane, que nos salve. Que seamos coherentes con nuestra fe, que Él es el Señor de la vida, que nos comportemos bien, que no ensuciemos nuestras pinturas, nuestra imagen, nuestro rostro con malas acciones, sino que al honrarnos a nosotros, honramos también a nuestra raíz, porque somos de este pueblo, mijos, de esta gran pueblo, de esta gran nación. Vino Santa María de Guadalupe trayéndonos a Jesucristo nuestro Señor, aquel que se encarna, aquel que es la Pascua, aquel que resucita para darnos vida eterna. Que no pase de largo, para que un día no digamos Señor, Señor, y Él nos conteste, no los conozco.
No sé quiénes son ustedes. Honremos nuestra raíz. Honremos a nuestros padres. Y a través de todo esto, también, de alguna manera, también honremos a aquel que es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Hagamos de nuestro testimonio una verdadera misión al mundo entero para que tenga ese testimonio del verdadero Dios de una manera muy especial, a través de nuestra palabra, sí, pero a través de nuestro testimonio de vida. Que Dios nos bendiga. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, a nuestro obispo, Cardenal Norberto. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por el camino de la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo en padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Luis, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de sus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh,
voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados,
tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.